the debrief continues, not quite the race leader, but a stage victory. that was a beautiful win. yeah, that was the main goal for the team, no? Uh, yesterday, we were a bit disappointed because the race uh, didn't went as uh, we expected. we lost some uh, good seconds there in the finish line. and today, we, uh, this was uh, the best day for me, no? with the short and uh, explosive kick and uh, also with the uh, with a fast descent until the finish line, I had some difficulties to join uh, uh, jayson uh, and uh, uh, yeah, the UA guy. <laughs> and uh, yes, I have to, I have to go in my in my pace as usually I do, and then uh, join them in the in the last 300 meters. That they knew that was going to be easier, and there maybe he was going to relax a bit. But uh, they did uh, such a uh, fast uh, ascended for me was difficult to arrive, and then I did just my sprint in the top. And I knew that uh, I was going to have uh, good possibilities. No, uh, uh, Bilbao. They were looking also for the uh, overall. James. I was more focused on making my best sprint and Diputando. trying to trying to win today. Your sports director Neil Stevens told us that you've been preparing for this since 3. October. Why has this race been so important? for Yeah, for him it's super important. And in the end, uh, he Bilbao resisted to his rueda Enthusiastic. He's, uh, always y looking Simon fue the, the really el well, que se quedó atrás, Neil, no? really for, uh, ya Jay Vine uh, al final uh, no tuvo la, las energías necesarias, to, to be in his home race arranca Peyo Bilbao y a su vez da Simon, him, sure pero really Peyo Bilbao fue el más fuerte en el remate y se queda con a, la etapa 3 en like el uh, Tour uh, Down Under. Performance by Bahrain, Vamos stage a ver their cómo sprinter. quedó la general Aquí está la general de la etapa Con Peyo Bilbao Se echó 2 horas 48 minutos y 10 segundos En la segunda casilla entró Simon Yates Con el mismo tiempo Igual que en la tercera casilla Jai Vine Bain. Bain. Cuarto fue Michael Matthews de aquí de la cuarta casilla hasta la décima casilla todos entraron con el mismo tiempo, 28 segundos. Quinto para Ben Eric Bystron, sexto Nanael Tefasio de Eritrea, séptimo Antonio Tiberi, octavo Milan Vades, noveno Ben O'Connor y décimo Ethan Haiter. Pero por acá tenemos la general de, de cómo va el Tour de Hunder. Aquí está el líder, Jay Bain. Segundo, atención, España, Pello Bilbao. A 15 segundos nada más. Y vea que falta una etapa de media montaña y la última de alta montaña. Ahí Pello Bilbao puede asaltar esa primera posición. También hay que tener cuidado con Simon James, que está en la tercera casilla, a 16 segundos. Cuarto, Manus Sheffield, a 45 segundos. Quinto, Mauro Smith, eh, Smith a 46 segundos. Sexto, Ethan Hayter, a 50 segundos. Después sigue en la casilla 7, Eric Bistrong, a 54 segundos. Octavo, Antonio Tiberi, 58. Aquí está, noveno lugar para Ben O'Connor, ya a un minuto. Y decimos, cerrando otro español, Gorka y a un minuto uno. Así que lo que se viene está bueno. Vemos aquí la general de top 10 apretadita. Falta una etapa de media montaña y la última de alta montaña. Así que. Esta general puede variar en estas dos etapas que hacen falta. Así que no hay que perderse esas dos etapas para ver cómo resulta el Tour Down Under.